Bendito sea Dios Padre y su Hijo unigénito y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. Feliz domingo. Hoy celebramos a Dios uno y trino. Alégrate. Hoy celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo y con toda tu familia. Alegría porque no estás solo. Al que te diga que estás solo, dile con toda seguridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo, que la Santísima Trinidad está con tu familia. Hermanos, con la alegría de sabernos acompañados, amados de Dios, compartamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un oído de discípulo, vamos a escuchar la palabra de hoy. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Queridos hermanos, es bien tener presente que Dios no nos creó por ociosidad, y sí por amor. Fuimos creados por amor, para dar amor. Hay un texto muy hermoso donde dice Jesús: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Por tal el amor que da Jesús no es un amor recibido de las autoridades, de sus discípulos o de sus paisanos. Y sí que el amor que da Jesús lo ha recibido del Padre, del Padre. Hoy celebramos el día de la Santísima Trinidad. Y esta verdad no es una verdad para comprender en plenitud, y sí para vivir en plenitud. Cabe decir que nos acercamos a ese misterio en la vivencia del amor. Hoy lo más importante es tener presente que como Dios es amor, Él está incapacitado para condenar. La mejor noticia que puede recibir un cristiano es que Dios no puede apartarlo de su amor, porque Dios es amor y un Dios de amor merece una respuesta de amor. Te explico. El ser humano para vivir necesita agua, alimento, vestidos, pero también de algo que todos podemos dar, y así estaremos viviendo el amor de Dios. Es urgente volver a la ternura, y todos tenemos un banco de caricias, y no me refiero a caricias en cuanto a lo erótico, y sí a la mirada apreciativa, a la palabra de aliento, al abrazo lleno de afecto que tanto repara y motiva, que tanto sana. Recuerden que el ser humano funciona cuando se siente querido. No me canso y no me cansaré de decir esta verdad. El ser humano funciona cuando se siente querido. La Santísima Trinidad nos enseña que estamos llamados a vivir en la unidad, en comunión. Y qué linda comunión la que manejó el Padre, el Hijo y el Espíritu. Queramos vivir en comunidad. Formemos ciudad, pues vivir la experiencia de Dios trino sería convivir.
para crear la Jerusalén celestial, debemos ser cristianos en la ciudad, vivir en comunidad, vivir amándonos. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu te bendiga. Oremos. Al confesar nuestra fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, concédenos, Señor, Dios nuestro, encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento del altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les invito a seguir unidos en oración. Les invito a seguir observando las indicaciones que da el sector de la salud. En estos momentos de pandemia debemos todos cuidarnos para así cuidar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Siempre oro por ustedes. Les habló el Padre Pinto, misionero claretiano. Te imparto mi bendición. Te imparto mi bendición con amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre toda tu familia. Permanezcamos en paz.